¿Qué tal, sensajillos? Aquí estoy en sensajo en un gameplay de un mod. Ya que estoy con mi compi. El naritotas azul verdes. Y bueno, ¿sabéis cuál es el mod? El mod es. Chan chan. More Explosives Mod. ¿Vale? Este mod es muy. Espero que muy guapo. Está genial. Voy a bajar un poquito el maldito volumen porque es que los aldeanos me están poniendo de los nervios, ¿vale? Cállate. Y pues vamos a probar con la primera TNT, que es la TNT normal. Cogemos una antorchica y antorchico, ¿no? Bueno, la TNT normal, como todos sabéis, no hace, bueno, sí, es una explosión, ¿vale? Sí, bastante grande, pero no hace gran cosa comparado con todo esto. A ver, tenemos la C4, la nuclear, la del tiempo, la Bundle C4, que no sé qué significa Bundle, pero luego lo explico qué hace, la de lava, la de túneles, antipersonal, el dead cord, luego tenemos Blasting Cap, la Landmine, ¿vale? Tenemos en combate la bomba, el bazooka, el cóctel Molotov, estos misiles, alguna que otra granada que ahora explicaré. Luego, esto que no sé cómo se llama, que es Flare. También tenemos aquí un aceite y plástico y todo esto. Y en objetos varios, pues no, creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Vale. ¿Seguro? Ah, no, mira. Aquí tenemos esto y el libro de instrucciones y el radar. Bueno, ahora cojo el radar, maldita sea, donde estaba aquí. Vale, perfecto. Vamos a probar, por ejemplo, la bomba, que es la más... bueno, o sea, no es ni como una TNT, o sea, pero lo bueno es que se puede lanzar, o sea, haces así, pum, y te lo cargas, ¿vale? Vamos a ver qué hay aquí en este cofre. ¡Ole! Diamantes. Bueno, da igual, tontería mía. Vale, esto está bien pues para minar un poquito así. ¡Yupi! ¡Yupi! O para hacer el cabra, ¿vale? Luego tenemos por aquí el bazooka, que bueno, el bazooka lanza bombas, o sea, no de por sí. ¡Ostras! El C4, coño. Bueno, pues ya tenéis la explosión de un C4. Genial, de por sí, si no llevas ninguna bomba, no lanza nada. Te dice que tienes que tener alguna bomba para lanzar, así que es para lanzar cosas. El cóctel Molotov, ya esto me gusta más a mí. Y bien, vamos a ver, es como la bomba, pero con una pequeña diferencia. Y es... esta. ¿Eh? ¿No ha explotado? ¿Lol? Ahora. Vale. Esta para liar la cuerda es lo mejor, ¿eh? Sobre todo en el Nether, que no se va a nada el fuego. Luego están las granadas, que pum y pum sale una cortinilla de humo. Ahora no me llaméis facha, ¿vale? Pero es que siempre he sentido curiosidad por hacer una cosa. Ay, no, que era al revés, cachis. Porras. A ver, así, así y así. Ahí está, supongo. Y España. Bueno, es igual. Vale, tenemos aquí la flare, que no sé para qué sirve. Creo que es que te rebotan cosas o algo así. Como que investiga o algo así, no sé. Vamos a investigar un aldeano. A ver cómo reaccionan. Ostras. Tonto. Pero será tonto. A que se mete en la lava. A que se mete en la lava. No. Va.
No, ¿ves? No. Es que son tontos. Es que se meten en la lava. Es que no tiene sentido. Y bueno, vamos al inventario del creativo y vamos a probar, por ejemplo, esta. Vale, ¿esta para qué sirve? Pues supongo que ya lo sabréis, y es para minar, o sea, para hacer esto. Vamos a ver, espera, cogemos nuestra antorchita de redstone. Vamos así. No. Corre. Vamos así. Hacemos paz y plas. Y mira lo que hace. Cultivitos para todos. Ya está. Esto es lo que hace. Y aquí nos deja los materiales. Bueno. Está útil, la verdad. Bien, ahora tenemos. Vamos a probar con la lava bomb. A ver si dispara. ¡No! ¿Por qué disparas de cuatros? ¡No! Bueno, pues tengo que activarlo manualmente. Da igual. A ver, ¿dónde está mi antorchita? Bueno, mis dos. No sé por qué tengo dos. Bueno, la lava es un poco... No es tocha, a ver, o sea... es que se sabe que lanza lava, concho. Vamos a ver, pero lanza bastante lava. Eso me asusta. No sé, no entiendo su utilidad. No entiendo la utilidad de esto. O sea, si la quieres liar, vale, pero... Supongo que servirá en los servidores. ¡Ah! ¡Qué guay! Servir en los servidores. Bueno, estoy muy loco. Vamos a ver, Bunlet C4. No. Primero, Time Bomb. Genial. Y aquí, pues. Muy bien, vamos a activarla. Pues no, tienes que darle clic. Y aquí dice. 30 segundos. Vale, genial. Game of Zero. Vale, hay que irse. A esconderse. A ver cuánto queda. A ver. 14 segundos, vaya. 12 segundos, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Venga. Qué rápido pasa. ¡No, 3! ¡Corre, Forest! Uy, va. ¿Eh? ¿No se ha oído la explosión? Oye, ¿yo qué llevo? Unas nuevas, no lo sabía. Bueno. En fin. Un amanecer en Minecraft. Muy bonito. Perfecto. Ya está. Vale, ahora lo que tenemos. Un momento. ¿Y dónde está? Perfecto. Perfecto, sí. ¿Y dónde está lo que? A ver, un momento, mis disculpas. José, ¿dónde está? Joder. Pues bueno, pues no lo había visto. Water Bomb. ¿En dónde está? ¿En combate? Combate. Joder, estaba aquí, me cago en todo. Bueno, sí, la Water Bomb es como la TNT de lava, pero es mínima, o sea, comparemos. Esto es como una fuentecita de servidores y esto es como destrucción del Nether. Y no se cree cristiana, no sé por qué. A ver, así. No. Ahí, armando la gorda. Perfecto. Vamos a ver. Vale, pues vamos a probar la Bunlet C4. Esta es más tocha. Esta hay que reconocerlo que es tochita. Con esto te puedes petar todo el Minecraft, ¿eh? Lo que hace. Bueno, no, primero vamos con la C4. ¡Qué tonto soy! Vamos a ver, C4, todo el mundo lo sabe. Me he cogido ese lugar, así que no. Voy a petar esta casa. La C4 es bastante más tocha que la TNT, pero en la vida real no. Creo, no sé. ¡Pum! Vale, mientras que una TNT haría como la mitad de la casa. Vale, entonces ahora esto sí, la Bunlet TNT. Lo que hace es lo que vais a ver ahora. No tengo palabras. Bueno, sí que tengo palabras, pero es que es mejor visualmente. ¡Pum! 9 C4 a la vez. Eso mola un montón. Vale, y creo que ha habido masacre de aldeanos. Como veis, la explosión es bastante grande. Como en otros mods dirían que es una, entre comillas, nuclear. Y ahora vamos a pasar. A ver, creo que
el dead cord, vale, ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Ahora otra pista negra, vale, esto es el blasting cap, reblasting cap, me hace mucha gracia el nombre, blasting cap. Muy bien, entonces aquí le hacemos clic derecho y ponemos 1. Aquí, pues también 1. Aquí también 1, ¿por qué no? Y aquí 10, no, pues 1, para que exploten todos a la vez. ¿Por qué? Pues porque no son ticks ni nada. Simplemente cogemos el dead core, uy, blasting cap detonator, le hacemos, metemos aquí, si ponemos 10, todo lo que están en 10 se detonan. Si ponemos 1, ¡pum! Detona. Vamos a ver cuánto hace una explosión normal esto. No me puedo enrollar mucho porque me cuesta procesar el vídeo, así que... Bueno, sí, creo que es una la explosión como de un creeper. Luego está el creeper cargado, que es como un poquito más que la TNT, creo. Y bueno, ahora... Mierda, soy tonto, retrasado mental. Luego aquí están los misiles, que ahora los explico. El misil normal, el lava misil, el nuclear misil, y el anti-blasting misil. Y luego está la bomba nuclear y la antorcha y las minas antipersonales. Y esto, muy bien. A ver, vamos a probar primero la antipersonal, la landmine, ¿vale? Esto, ¡pum! Bastante, explota bastante, ¡pum! Y lo mejor es que lo puedes ocultar, o sea, que haces así, dos clics y... ¡pum! ¿Vale? Y lo peor es que si pones un montón a la vez, si pones, por ejemplo, 9, o sea, te mando el quinto pimiento. Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Madre mía. Pues si flipáis con la landmine, joder, cuesta decirlo, a mí sí, vais a flipar con la antipersonal mine. Vamos a coger, por ejemplo, un cerdito por aquí, y vamos a empujarle. ¡Venga, venga, cerdo! Vale, no habéis visto nada, pero es que yo tampoco, es que salen demasiadas partículas y lanza un porrón de flechas, como podéis ver. Y bueno, si esto ya lo ponemos así, flipáis. O sea, vamos a quitar las partículas, ajustes de vídeo, renderizado, normal, corto. Aquí, partículas reducidas, mínimas. ¡Pum! ¿Vale? Se ha quedado claseado el juego. ¿Sí? ¡Ostras, tú! Bueno, chicos, ya estamos aquí. Y como vemos, hay un millón de flechas, pero un millón, literalmente. Y para, bueno, no sé, me apetece irme a otra zona. TP77789 87. Vale, ya estamos por aquí. ¿Por qué no se carga? Maldita sea, ya está. ¡Wow! Me he quedado pitado. Vale, ahora vamos a enseñar los misiles. El misil normal, ponemos unas. A ver, ponemos F3, por ejemplo. Ponemos unas coordenadas. 78. X78, por ejemplo. Y Z992. Launch. ¡Pum! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, no sé, los misiles los voy a dejar que lo probéis vosotros, ¿vale? Porque si no se hace demasiado pesado el vídeo. Todos los misiles son iguales, excepto uno que hace que no explote. Y vamos con la artillería pesada. Entonces, no voy a poner una antorcha de redstone porque me voy a poner demasiado cerca y se va a petar el juego. Así que voy a coger un blasting cap. Vale, ¿dónde están? Aquí. Dead cord, no sé para qué es eso. Lo miráis vosotros. Pum. Y pues, por ejemplo, 10.
Ala. Nos vamos lo suficientemente lejos. No se puede quitar el misil, maldito bastardo. Bueno. Y lo siento, chicos, vais a morir todos. Vais a morir todos. Vale. Nos subimos un poquito. Y ajustes de vídeo, partículas. Va, pues todas. Gráfico rápido, vale, sí, muy bien. Nubes no, perfecto. Pantalla completa no. Iluminación suave no. ¿Qué tenía que hacer yo? Interferencia. Ah, esto. Larga. Vale. Ahí está. Vale. Y vais a morir todos. 10. ¡Pum! Ya está. Ya están muertos. Vale. No parece nada. Y ya lo veis, chicos. Ya lo veis. Madre mía. La explosión que ha hecho la maldita bomba nuclear. Una sola maldita bomba ha hecho todo esto. No llega hasta abajo, claro, porque es Bedrock y no puede destruir Bedrock. Y sabéis que sí que puede destruir obsidiana. ¿Vale? Y madre mía, la leche. ¡Buah! Menudo cráter más grande. Voy a hacer una pequeña transición para ver cuánta profundidad tiene esto en un mundo normal. Joder, ¿esto no se ha destruido? La leche. Ah, claro, que lo puedo atravesar y todo. Bueno, hasta dentro de un segundo, chicos. Adiós. Bueno, sin sajillos, lo siento. No he podido, se me ha quedado crasheado el juego, no sé por qué, ¿vale? Y bueno, pues nada, intentaré arreglarlo, me instalaré el Optifine o algo así, o haré un vídeo extra haciendo esto, no sé, pero creo que voy a dejar el vídeo ya.